La Iglesia nos ha encomendado el gran apostolado de llevar a Cristo al corazón de nuestra gente. Tenemos que acercarles a Jesús, pero mientras no lo poseamos, no lo podemos dar. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y nos tenemos que preguntar qué hemos de hacer nosotros, los que tenemos fe, con los que sufren. Que no están solos, que Cristo sufrió y que Cristo hizo que el sufrimiento aceptado con amor y unido al de él es salvación para el propio sufriente, es salvación también para el mundo entero y para la Iglesia. Él también nos invitó a considerar el sufrimiento no solo de lo externo o de la carencia de bienes materiales o de una enfermedad, también tenemos que mirar al sufrimiento interior, que muchas veces es quizás más terrible. El desafío que nos convoca hoy se enmarca en la dimensión académica, propia de una institución orientada a la búsqueda de la verdad y a la transmisión del conocimiento, como es la Universidad Santo Tomás. Que Cristo vive, que desborda en nuestros corazones, y eso es lo que nos hace querer llevarlo a todos y a todo. La Iglesia da una luz que no es de ella, por eso la Iglesia es necesaria, necesitamos esa luz. Donde nadie llega ni quiere llegar, allí está la Iglesia, para tender su mano incansablemente esa inmensa labor callada y tantas veces ignorada por los medios, es la que hoy va a brillar en esta sala y en este 15º Congreso de Católicos y Vida Pública. Los católicos tengan una mente abierta a toda la realidad y aporten otro aire en la historia de la humanidad a favor de los pueblos explotados. Cuando se habla de pobres, no hay que ver la pobreza material, hay que empezar por la pobreza espiritual, porque de ahí está la raíz de todos los males que tenemos. El sufrimiento que tenemos, los problemas que tenemos en África, son problemas espirituales que tienen luego manifestaciones materiales. Entonces está lo primero, que es la evangelización, porque si queremos salvar África, la primera cosa que tenemos que dar a África es Dios. Los vulnerables están en todas partes, están aquí dentro de la sala, porque todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. Entonces, está en qué parte nos estacionamos nomás. Los encuentros entre las personas, las amistades realmente fuertes en un contexto de dolor y de horror, pueden incluso hacer que la persona que ha sufrido todo esto tenga esperanza en su vida y que pueda mirar la vida con ojos nuevos, ¿no? La Iglesia es esta gran casa en la que uno puede ir dialogando con este encuentro que ha tenido y seguir comprobando qué es lo que vale para su vida. ¿Cómo sirve tener esta perspectiva de que somos parte de algo más grande? Y que mi manera de hacer Iglesia no es la manera de hacer Iglesia. Cuando hablaban de mirar a nuestro hermano, de enfrentar la realidad, pero no una forma textual, sino una forma comprometida, esa es la acción de los voluntariados, entregar amor, entregar realidad y dignificar. Y de mi experiencia, que conozco todo mi querido país, nunca vi viviendas sociales con esta dignidad. Porque más allá del tamaño hay una cosa que le quiero agregar. Se necesitan colores, se necesita alegría, se necesita buena distribución del espacio. Y lo tiene. Lo ha hecho la gente que estaba durmiendo en un basural. La historia de Acamazoa y de quienes construyeron esa vivienda, y lo digo en honor de quienes los hicieron hasta con su vida.
comienza porque una criatura le dijo a Pedro, descienda usted. Dormían debajo de la basura y comenzó en cuatro patas Pedro a caminar. Porque para hacerse grande, primero hay que hacerse pequeño. Bueno, yo acompaño a las mujeres privadas de libertad. ¿Por qué lo hago? Porque por pasión, porque creo que todos los que nos equivocamos en la vida, los que hemos cometido errores o delitos, tenemos una segunda oportunidad. Y creo que Dios me llamó por vocación a servir. Y mi servicio se planifica en la cárcel de mujeres. Y le pregunto muchas veces por qué tanto dolor, por qué tanta miseria, por qué tanta falta de oportunidades. Y yo creo que desde el desahogo personal siento que de alguna manera el Señor me está respondiendo. Siento como esa presencia viva de Él que me quiere hacer sentir que hay respuesta ante eso. Y yo creo que eso me permite, por lo menos, seguir confiando. Yo creo que hay mucho bien que ha hecho la Iglesia Católica durante toda la historia. Entonces, creo que no me da vergüenza decir que soy católico y siempre lo digo, y lo digo con muchas ganas. Yo, la verdad que, y no sé, no soy quien para poder juzgar, creo que estoy orgulloso de ser católico. De la misma forma que yo recibo la Eucaristía y comulgo y vivo un encuentro íntimo con Jesús, cuando yo entro en esa casita de la población, en la Pincoya, y estoy con una abuelita y la puedo abrazar, es el privilegio que Jesús me regala de decir, aquí me tienes. De forma misteriosa, vivo en esa persona. Y para mí eso cambia toda la dinámica del servicio social, porque no es una cuestión que te agota, te deja como a todas, sino que para mí es un encuentro misterioso con el que amo. Y cuando salgo a visitar, cuando me encuentro con la gente de la calle, ¿dónde estás, mi Señor? ¿Dónde te escondes? Revélame tu rostro. Y para mí, esa experiencia no tiene precio. Y yo creo que es lo que me hace feliz. Nosotros decíamos, con esfuerzo, trabajo se supera la pobreza, con esfuerzo, trabajo se llena de belleza también el mundo, se llena de belleza también esta sala.